Este es el resultado de la negativa en solucionar nuestros problemas. Principalmente eran dos puntos: el pago puntual del 100% de los sueldos y salarios y la reposición de los compañeros despedidos. Nosotros hemos sido bien claros en las dos reuniones que hemos tenido conjuntamente con los compañeros del sindicato obrero. Bien claro hemos sido nosotros con el gerente general. Inclusive yo señalé al gerente general y le dije: usted es el responsable de la situación de la empresa, usted es el gerente, usted es el que maneja la empresa, no nosotros, porque él no. Y aquí estamos, compañeros. Yo le dije que iba a haber una asamblea, que la gente estaba dispuesta a hacer una huelga indefinida. ¿Sabe lo que me contestó el ingeniero Calizaya? Hagan su huelga, puntualmente. Segundo era horas extras pagadas. Tercero era la reposición de los compañeros. Y cuarto punto era el depósito del CTS al banco. Pero como hemos ido a negociar, momento, compañeros, hemos ido a negociar con la gerencia general, hemos quedado en dos puntos más importantes. Por el momento, compañeros, yo quiero que ustedes comprendan, compañeros, el 100%, eso después lo vemos. El pago puntual del 100% completo, compañeros, que nos paguen, si es posible, mañana mismo, compañeros. Hasta mañana esperamos, pero por medio que se tenga la consecuencia. Y el segundo punto, compañeros, la reposición de los cinco compañeros. Hay cinco compañeros. Compañeros, los cinco compañeros que han sido despedidos: el compañero Juan Galea, José Aguirre, Juan Tanta, Hermenegildo Sánchez y William David, compañeros. Esos cinco compañeros que se han repuesto los centros de trabajo, compañeros. Esos son los puntos que vamos a tratar hoy día y yo espero que el gerente general lo resuelva. De lo contrario, no sé qué. Se equivocaron, no ven, se equivocaron, quisieron medirnos. Este es el termómetro, señores, del pueblo. Dice un dicho conocido: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Señores, aquí se cometieron errores. Se cometieron errores y se pretenden todavía seguir cometiendo errores. Señores, nosotros ya lo comunicamos y se lo decimos hoy delante del ingeniero Calizaya y del don Pedro Cuenca. Nosotros casi le suplicamos porque cumpla con nuestros requerimientos. El señor fue fríamente nos dijo que no podía. Yo creo que hoy ya no puede decir lo mismo o no puede ser tan frío. Porque si usted quiso que esto sucediera, esto está sucediendo hoy. Señores, no es justo y no era justo soportar la crisis que fuimos nosotros los que menos hicimos porque esa crisis se hiciera o llegara a este punto. Hemos suplicado por el pan de nuestros hijos, por el cuaderno, por los útiles de nuestros hijos. Hemos suplicado, señores, y no se nos ha querido oír. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Señores, ahora las cosas se han dado. ¿Qué solución le vamos a dar a esto? La presión, yo le hablaba de presión y había antecedentes, le decía. El 28 de julio, cuando no se nos quiso pagar, la gente paró
y al día siguiente pagaron. Se lo dije, señor ingeniero. El mismo día se pagó. Entonces, parecería que los ingenieros, los administradores, estaban acostumbrados a la presión. Pero siempre creo, hasta hoy, la presión era mínima. Señores, pero el León, dormido, ha despertado. Y este es San Jacinto, como lo fue. Estamos pidiendo dos puntos básicos. No se nos atendió ayer por la tarde en una reunión conjunta sostenida con el sindicato de empleados, el sindicato de agroindustria de trabajadores y con los señores representantes de esta empresa. Señores, ustedes no pudieron darnos ayer una solución que hubiera sido evitar esto. No se hizo nada. Me duele decirlo, me indigna decirlo, pero no se dio ni el mínimo interés por evitar esto. Lo quisieron medir, repito, y esta es la medida. Este es San Jacinto, señores, y sus anexos, porque sus anexos han marchado desde San José, desde Huacatambo, desde Capellanía, desde Cerro Blanco, para mostrarles, ingeniero, que este es el pueblo que estuvo dormido y que despertó y nunca más se quedará dormido. Reunión sostenida con el señor Juan Calizaya, en mi intervención yo le dije bien claro al ingeniero: nosotros como dirigente venimos solamente a reclamar sus derechos del trabajador. Yo como dirigente no voy a pedir que le compre un auto, un avión a los trabajadores. Eso fue mi intervención, eso fue mi palabra. Y nosotros ya le habíamos dicho, si algo pasa con este informe que vamos a llevar en los trabajadores, usted es responsable. Por otro lado, su propuesta ya lo habíamos aceptado, pero con una condición, que lo reponga a los compañeros despedidos arbitrariamente. Pero no quiso, a pesar que el señor Corbera lleva el proceso, el señor Corbera dijo, sí se puede, pero el ingeniero se cerró, no quiso. Ahí está la consecuencia, señor Corbera. Mi intervención, eso es todo. Gracias por respaldo. Después de 13 años, 14 años, que nos hemos quedado dormidos hoy, nos hemos despertado. Señores trabajadores, señores, señoras amas de casa, señores pueblo en general de San Jacinto. Realmente yo lamento que hayamos tenido que llegar a este extremo. Lo único que les pido es que me dejen hablar. Ya yo les voy a explicar. Hemos estado en conversaciones con los gremios. Lamentablemente no hemos podido llegar a un arreglo. Ya. Nosotros hicimos una propuesta posible de podernos nivelar poco a poco en las remuneraciones.